Estamos en este momento convocando a toda la ciudadanía de Cutralcó principalmente a que adhieran con su firma a un petitorio que se va a presentar en el Consejo Deliberante de Cutralcó, que tiene que ver con la solicitud de pedir que se adhiera a través de ordenanza a la ley 2833, la ley provincial, que tiene que ver con la prohibición y el uso de lo que es pirotecnia. Sabemos que esta ley está sancionada desde el año 2012 y en Cutralcó aún no ha adherido. Entonces, ¿cuál es la intención? Estamos convocando a toda la ciudadanía a que se sume, a que participe. Hemos denominado esta campaña Pirotecnia Cero, en el sentido de que, bueno, es eso, ¿no? Es tratar de que se tome conciencia de todo lo perjudicial que es la pirotecnia, ¿no? Por ahí uno lo apunta tal vez hacia los animales, desde lo personal, bueno, un poco siempre trato de colaborar con los grupos mascoteros que se denominan rescatistas, vamos a denominarlos como se llaman, ¿no? Manos Amigas, Orejas, Cutralcó Plaza Winkle, Patitas, y todos la Asociación para el Control de la Población, Superpoblación Canina y Felina de Cutralcó Plaza Winkle. Son todos los grupos que están un poco asociados en esto de ayudar a que, como siempre se dice, aquellos que no tienen voz. Y entendemos también que esto es algo muy perjudicial para los animales, para las mascotas, pero no solamente para ellos, también para los niños, para los abuelos, para las personas que tienen alguna capacidad diferente. Entonces, sabiendo del grave daño que provoca la pirotecnia, el mal uso, siempre nos encontramos con que llegan las fiestas y tenemos noticias, ya sea por televisión, por radio, de niños o de personas que han sufrido la pérdida de algún miembro, de algún dedo, de algún ojo, o han sido afectadas gravemente por quemaduras. Y bueno, sabemos que en nuestra provincia ya hay una ley que prohíbe el uso. Entonces esa es la intención. ¿Hay una cantidad determinada de firmas que se requieren? En realidad estamos juntando la mayor cantidad de firmas. El año pasado sabemos que hubo una presentación de un proyecto en el Consejo Deliberante de Cutralcó que tenía que ver con la adhesión a esta ley, pero no fue tratado. Entonces, la idea de esto es también pedir que ante la presentación de un proyecto de la misma naturaleza se le dé el tratamiento correspondiente. Desde hace dos domingos, ya que convocan a los vecinos a que apoyen, a que aporten su firma, que colaboren, ¿dónde se reúnen? Sí, nos estamos juntando en la Plaza San Martín. Como bien lo dijo hace dos domingos atrás, este domingo nuevamente allí estaremos a partir de las 19 horas y bueno, nos ubicamos allí casi en el ingreso de la plaza y bueno, todas aquellas personas que quieran colaborar con su firma, apoyar esta convocatoria, los invitamos a sumarse. También hay en algunos locales comerciales que también están, hay planillas, así que si se quieren llegar a estos lugares, a estos comercios, también pueden hacerlo. Para la elaboración de este proyecto, ¿han mantenido reuniones con algún funcionario, con algún concejal? Sí, con una concejal de la ciudad de Cutralcó.